chicos, por favor, comencemos clases, ya que les dejé entrar un poquito tarde porque vi que estaban ahí tarde. Comience y te enseñe el libro con el que vamos a trabajar, por favor. Profe, yo ahorita voy a ir a ver el libro. Por favor, ya José ya me enseña. Dice, ¿cómo ya se me llama enseña. El libro? El Hombre Invisible, de H.G. Wells. Por favor, prenda la cámara y me enseñe. Susan, ya me enseña. Helen también. Diego, Alejandro, Alan, obviamente, ya. ¿Quién más? Señor Ortiz, ya me enseña. Señor Sánchez, señor Rivadeneira, Gabriel. ¿Qué son los libros? Andrea, ya está, gracias. Juan Pablo, Estefanía, Aitana, correcto. Gabriel, correcto. Camila, señor Jordi Vera, su libro. Señor Vázquez, señor Sánchez, sus libros, por favor. Están en clases, tienen que trabajar con los libros y con las cámaras prendidas. Yo necesito saber que lo que están haciendo es lo que están trabajando es conmigo. ¿Aló? Dime, doña María, estoy en clases, dime qué necesitas. ¿Se fue? La tía y la y mamá se fueron a salieron ahorita a ver las cosas de la tía. No están aquí. Ajá. Ya listo, ñaño. Ya, listo. Entonces, vamos a trabajar con el Hombre Invisible de H.G. Wells. Obviamente, lo primero que hacemos no es, en este caso, leer el libro, sino así sea un libro físico, tenemos que trabajar con el informe de prelectura. Entonces, obviamente, en una hoja de carpeta, nombre, datos personales, nombre, fecha, curso, tema, prelectura del libro El Hombre Invisible de H.G. Wells. ¿Sí? ¿Qué ponemos de título? Ahí está, informe del proceso de prelectura, ahí está el formato, chicos. Sí, recuerden que conmigo trabajan aquí en clases la mayoría del informe, el martes que presentan, hacen las conclusiones y recomendaciones, por eso ahí está el formato, y ahí está el principio. Sí, entonces saca una hoja de carpeta y ponga eso, informe del proceso de prelectura, sus datos personales, nombre, fecha y curso. Y el tema, prelectura del Hombre Invisible de H.G. Wells. Estefanía, Andrea, Helen, Matías, Camila, prendan sus cámaras. Dice, no muestro mi libro porque no me olvidé de traer de arriba acá está mi libro. Ya listo, correcto, Tiffany. Sí. Correcto. Listo. Entonces, y después de poner el tema, nos toca los objetivos. ¿Sí? Esto es un informe, un formato que manejamos ya bastante tiempo y aprendemos a hacer aquí objetivos. ¿Cómo comienzo el objetivo? ¿Qué
¿Cómo debo comenzar este objetivo de este informe de prelectura? ¿Ya? Ahí me dice, por favor, en los objetivos me dice que debo utilizar verbos en infinitivo, ¿sí? Puedo ser utilizando en este caso investigar, indagar y buscar, cualquiera de los tres que en este caso significan lo mismo, ¿sí? Entonces yo voy a buscar, en este caso vamos a utilizar el verbo que menos hemos utilizado cuando hacemos estos informes. ¿Buscar qué? ¿Qué voy a buscar, chicos? Ustedes están viendo la pantalla. No necesita ser muy... Ya trabajamos este informe durante más de 2 años. ¿Qué voy a buscar? Señor Macías. ¿Qué voy a buscar en el internet para poder, en este caso, hacer el informe de prelectura? La biografía del autor, correcto. Voy a buscar la biografía del autor. ¿Ya? Buscar la biografía del autor para conocer un poco más de su obra, ¿sí? ¿Ya? O la intención que tuvo, o el propósito que tuvo para, en este caso, realizar la obra. Ese es el primer objetivo, buscar la biografía del autor para conocer un poco más de su obra, ¿sí? Yo puedo utilizar, cuando hago objetivos, otros verbos en infinitivo, ¿no? Investigar la biografía del autor, indagar la biografía del autor es exactamente lo mismo. ¿Sí? Así que usted también puede escribir y cambiar la palabra buscar por las otras que están ahí en el formato que estamos manejando, que ustedes están viendo en pantalla. ¿Ya? Segundo objetivo, ¿qué hago? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué hago el segundo objetivo? Comparar. Ya, comparar. Listo, comparo. Contrasto, diferencio, cualquiera de las tres se utiliza, comparar. Aquí en este caso, obviamente no me voy a remitir al libro en sí, sino a los paratextos del libro. Y el prefacio o biografía que está ahí, en este caso, si ustedes revisan el libro, en las primeras hojas tengo yo una introducción que vamos a leer hoy día, ¿sí? Comparar los paratextos e introducción. A comparar los paratextos y la introducción para comprender el propósito del libro o el propósito de la obra. ¿Sí? Puedo utilizar en esta fabricación de objetivos, puedo yo utilizar en este caso contrastar, diferenciar y otros sinónimos. La idea es que sea un verbo en infinitivo que tenga que ver con lo que vamos a hacer
durante la clase para empezar este proceso, ¿no? Recuerden que la prelectura se la realiza con el objetivo de que sea más fácil comprender la lectura del libro sin necesidad de leer ya el primer capítulo. Si ya están los dos objetivos, me dicen para poder, en este caso, seguir avanzando hasta la biografía del autor. Y es el desarrollo de nuestro informe. Ya ahorita recién acabé. No, no. Ya, listo. Pues vamos a buscar la biografía de H.G. Wells, obviamente. Ya. Vamos a verla en video, ¿no? Por lo menos en un resumen, poco de ella. ¿Vemos ahí, chicos? Sí. Frases célebres y biografías de George Wells. Vamos a hablar un poco sobre su vida. 1946. Fue un escritor inglés, notable novelista y filósofo de la que es considerado. No fue peleas, nada más hay pendejeando. Camila. ¿Cómo que huele? ¿Qué pedo con la Ari de antes? Si prende el micrófono, por favor, es para aportar. Camila. Ya. A ver, chicos, ¿qué escribe este autor? Según lo que dice el video. Libros de ciencia ficción. Ya. De acuerdo a su biografía. H.G. Wells es uno de los precursores de las novelas y relatos de ciencia ficción. Todo lo que voy a poner ahorita en el chat es parte del desarrollo, chicos, ¿no? ¿Sí? Entonces, la idea es que es un precursor, o sea, en este caso, uno de los iniciadores. ¿Sí? El que, en este caso, no inició el género, pero sí inició una época del género. El género tiene dos, cuando ya vayamos a estudiarlo en la parte de literatura, porque la idea es leer este libro para poder relacionar con la parte literaria, ¿sí? El género tiene tres épocas, ¿no? Una época esperanzadora, una época destructora y una época renovadora. Entonces, H.G. Wells está inscrito en una época destructora, ya vamos a descubrir el porqué. Josué, diga. Lo que escribió en el chat, eso es ya en desarrollo. Sí, eso es parte ya del desarrollo, porque en este caso ya revisamos un poco de la biografía del autor. Entonces ya empezamos en el proceso del informe. Gracias. Lo que puso en el chat ponemos en desarrollo. Sí, ponen en desarrollo lo que está puesto en el chat. Sigamos, por favor, viendo la biografía del autor. Desempeñó varios oficios hasta 1895, antes de obtener una beca para estudiar ciencias naturales en el Royal College of Sciences de Londres. Después enseñó en el University Correspondence College de Birmingham. Su relación con Rebecca Wells
duró 10 años y dio por fruto un hijo. Anthony West nació en 1914. Al contraer tuberculosis. ¿Ya? ¿Qué hecho del mundo vivió H.G. Wells si su hijo nació o su relación duró hasta 1914? Chicos, ¿qué hecho del mundo pasó H.G. Wells? ¿Qué nos interesa para la obra y para este asunto destructora? Dígame. Por ahí estaba uno de ustedes hablando, chicos. No me da, creo que dijo. ¿Ah? No, 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 no. A ver, esto es parte de la historia. Lo que ven ustedes en historia. ¿Qué hecho del mundo sucedió en el año 1910? Ha tenido un nuevo hijo, un hijo. En el mundo, no en la vida de H.G. Wells. Una guerra. Correcto, sí. Vivió la primera. ¿Sí? Vivió la Primera Guerra Mundial, sí, eso vivió H.G. Wells, y vio en el mundo que pasaba una guerra, sí, y eso hizo que su forma de escritura sobre el futuro no sea sobre la idea de la esperanza. Recuerda que la ciencia ficción, en este caso, trabaja sobre el futuro, no es una novela que se basa en el presente, sino que nos pronostica cómo va a estar el futuro. Entonces, sus historias, entre ellas la más conocida, La Guerra de los Mundos, ¿sí? Tienen una visión, ¿ya?, destructora del futuro, ¿sí?, que no va a ser de las mejores. Sí, pero es una época de la literatura de la ciencia ficción. Hay autores que, como Julio Verne, que en cambio proyectaron un futuro mejor, una esperanza. ¿Sí? Esa esperanza se viviría hasta antes de la Primera Guerra Mundial. Pero hay otros autores que vivieron la Primera, vivieron la Segunda Guerra Mundial y proyectaron ya no un futuro mejor, sino un futuro peor. ¿Ya? Entonces, obviamente, este señor, al vivir la Primera Guerra Mundial, está inscrito en esta época destructora de la ciencia ficción. Sigamos, por favor. Abandonó todo completar más de 100 obras. Se le considera uno de los precursores de la ciencia ficción y sus primeras obras tuvieron ya por tema la fantasía científica, descripciones proféticas de los triunfos de la tecnología y comentarios sobre los horrores. ¿Qué tiene un libro de ciencia ficción? Pues te pregunto, por favor, escucha. ¿Qué tiene un libro de ciencia ficción? Fantasía. ¿Fantasía? ¿Solo fantasía? Decía que hablaba sobre la Primera Guerra Mundial. Ya, hablaba sobre los horrores de la guerra, dice, pero pronostica, o sea, me dice el video, que en este caso de la biografía, que él escribía descripciones proféticas.
tecnológicos o de las descripciones proféticas, sea que de avances tecnológicos o de proyecciones del, a futuro del ser humano. O sea, ya no es que nos proyectaba un futuro bueno, ¿sí? Nos, de acuerdo a lo que él vivió, veía que las cosas o como los avances tecnológicos se desarrollaban, no para la bondad, no para los valores, sino en este caso se proyectaban en cosas destructivas. Y así fue profetizando y fue trabajando dentro de sus libros. ¿Sí? La Guerra de los Mundos es una obra que, en la que se encuentran extraterrestres y seres humanos. ¿Sí? Fue hecha película. Actúa Tom Cruise. ¿Sí? ¿Qué pasará en esa obra si se encuentran los extraterrestres y los seres humanos? ¿Para qué se encontrarán si se llama la Guerra de los Mundos? Una guerra. ¿Ya? Para que en este caso existe una guerra en que se confronte, se enfrente, ¿sí? Los extraterrestres contra los seres humanos. ¿Sí? Eso es lo que se ve en la película, que es una adaptación de la obra de H.G. Wells. ¿Sí? La Guerra de los Mundos proyectó dos datos de la radio para conocer los medios de comunicación y el impacto que tienen los medios de comunicación. ¿Sí? En el año 1938, un año antes de que empiece la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? A un pariente de este señor, ¿sí? Que era productor de radio, se llama Orson Welles, ¿sí? Se le ocurrió adaptar esta obra a una radionovela, ¿sí? Y logró que la gente se asustara tanto en Estados Unidos, que produjo un tráfico tremendo dentro de ese país, ¿ya? Y aquí en el Ecuador pasó algo muy parecido cuando se adaptó esa novela en Radio Quito. Dígame, Diego. No, que sí, sí había escuchado esa historia, así que también le mandaron a la cárcel por asustar a tanta gente. ¿Qué dice usted? Ya, claro, o sea, lo que pasó en el año de 1949, entre el año de 49 y 50 en Ecuador, fue algo muy semejante, ¿sí? A lo que hizo a Orson Welles, en este caso, Leonardo Páez, escritor que lo hemos visto en romances, ¿sí? Autor de romances, era productor radial. Y se le ocurre interrumpir un programa de los hermanos Benítez y Valencia y comenzar a lanzar noticias de que los extraterrestres están en la Tacunga y están llegando a Quito. Obviamente esto era un dramatizado. ¿Qué pasó en la vida real? Como dice Diego, en este caso, la gente salió a enfrentar a los extraterrestres en esta adaptación. Con lo que tenían a la mano, ¿no? Cogieron picos, palas, las herramientas de trabajo, como si fueran armas, y fueron a la Plaza del Teatro, y no encontraron absolutamente nada. En la Plaza Grande, tampoco encontraron absolutamente nada, a pesar de que los flashes noticiosos de Radio Quito decían que los extraterrestres estaban llegando. ¿Qué hicieron? Si estaban muy cerca de la radio. La radio en ese momento se encontraba en la Chile y Espejo, ¿sí? A dos cuadras de la Plaza Grande. ¿Qué hicieron si no encontraron? ¿Sí? Si tenían picos, palas, si tenían madera.
¿Qué hicieron? ¿Qué creen que ustedes que hicieron? ¿Defenderse? Entraron a la radio. Incendiaron la radio. ¿Sí? Fueron a quemar. Obviamente, en ese momento, el archivo del comercio se llevaba en Radio Quito. ¿Sí? Entonces, como son parte de la misma empresa, ¿ya? Al meter fuego por las alcantarillas al edificio, y el edificio contener una serie de archivos, ¿no? De periódico, se produjo un incendio que mató a 5 personas en la realidad. ¿Sí? Eso es un hecho de la realidad que hace ver un poco de esta historia de este autor, o de lo que provocó la adaptación radial de este autor. ¿Sí? Así que, sí, es verdad lo que pasó aquí en el Ecuador, y obviamente tiene origen con lo que pasó en Estados Unidos. Sigamos, por favor, viendo la biografía de este autor. ¿Vemos ahí? Sí. The Time Machine, la máquina del tiempo, 1895. Su primera novela de éxito inmediato, en la que se entrelazaban la ciencia y la aventura. El hombre. Ya, ahí. Que obviamente, si ya nos ponemos a decir un poco la sinopsis, ya tendríamos que leer los paratextos, ¿no? ¿Qué dice su primera novela? Sobre máquina de tiempo. Sí. Pero tuvo tanto éxito. Tuvo tanto éxito. Porque entrelazaba la ciencia y la política, me dice. La política es el ejercicio del poder, chicos, ¿no? Eso, a eso al que el significado que se le da a esta palabra es eso, ¿no? El ejercicio del poder al servicio de la comunidad. ¿Sí? Ese es el significado de la palabra política, ¿no? Esta parte sigue siendo en el desarrollo, ¿sí? Entonces, su primera novela tuvo tanto éxito porque entrelazaba la ciencia y la política, ¿ya? Entonces, es importante que ahí nosotros sepamos el significado de la palabra política, ¿no? Es el ejercicio del poder al servicio de la comunidad. Entonces, en esta novela se va a meter con el poder, ¿sí? No solo con el hecho de el asunto de las cuatro dimensiones en las cuales tenía que ver la fórmula científica para hacer un libro sobre la máquina del tiempo. Sí, nosotros hemos visto tal vez las películas de Regreso al Futuro, la 1, la 2, la 3, por ahí. Ahí hay máquinas de tiempo, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Ya? Entonces, en esas máquinas de tiempo, obviamente no va a pasar lo que pasa en la novela de H.G. Wells. ¿Ya? Ahí los protagonistas de esa historia buscan ir al futuro para solucionar problemas. O ir al pasado para solucionar problemas. ¿Sí? Que tienen en sus vidas. Acá, en este caso, los personajes de la historia se van a encontrar con mundos diferentes y monstruos en diferentes dimensiones que tratarán de ejercer poder sobre los seres humanos, ¿sí? Por eso es que dice que entrelaza la ciencia y la política, ¿ya? Vamos a dedicarnos en la segunda parte de esta clase, en la segunda sesión, a ver los paratextos, porque obviamente ya ahí la biografía empieza ya con parte de la historia, y no queremos adelantarnos a leer o a tener ya un poco de la historia que vamos a leer en clases. Entonces, chicos, salimos y volvemos a entrar para ver los paratextos del libro.